Con más propuestas culturales, más propuestas pues, culturales, porque fet... si ahí anàvem al teatre, a la sala LOF de Barcelona, LOF de Barcelona, avui tornem a anar a una altra proposta, Elena. Doncs sí. Esto tornem... no es lo que parece. ¿El qué es lo que no parece? ¿Eh? Lo nuestro. También. También. Mira, que tenim el Cristian, que ens parlarà de la hora. ¿Qué tal? Bona tarda. Esto no es lo que parece. ¿Qué tal? Buena tarde. Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Un placer. Bienvenido. ¿La obra realmente no parece lo que es? ¿O es lo que parece o no parece lo que es? ¿Por qué pues, has puesto ese título? ¿Por qué lo puso Joaquín Mundó, que es el autor de la obra? Está dirigida también por Robert Chacón y bueno, pues yo comparto escenario con Miquel Brasó, con Josep Guerra y con Albert Farré, que iba a estar aquí, pero al final no ha podido... Sí, no ha podido venir. Bueno, esto no es lo que parece, es una obra de teatro que más o menos dura 1 hora y 10, 1 hora y cuarto, y son básicamente 4 comedias en la que, bueno, pues tenemos... Estas tramas, tenemos Dios. cuatro tramas de misterio en las que nada es lo que parece. Piensas que cada historia va a ir por un lado y al final te sale por el otro y ocurren cosas que no te esperarías en un primer momento. O sea, hay giros, como dice Marta. Sí, señor. Lo que se llama plot twist en el mundo anglosajón. Plot twist. Giro anglosajón, no, mundo joven. Mundo joven. Claro. Mundo joven. La gente joven de hoy en día sabe estas ¿Pero palabras. ¿Por qué inventáis estas palabras? No, yo no he inventado nada. Yo tampoco, la inventan ellos. O sea. Pues mira, mira si es fácil lo que he dicho yo, que el giro, ¿verdad? Sí. Giros de guión, giros de guión. Sí. Pero le quita magia, ¿no? Un poco a la, sí, a la palabra. Bien, sí que es cierto que te podemos ver en la sala off, pero también en las redes sociales cuelgas muchos vídeos de humor que tienen bastante éxito. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿No? ¿Cómo surgió la idea? Pues esta idea, básicamente, te referías a Acting Reels, ¿no? Sí, exacto. Vale. Tú buscas en YouTube y sales vestido de abuela, de tía, ¿no? Sí, ay, muchas gracias por investigar todo eso, de verdad. no, bueno, Acting Reels es un proyecto, es un pequeño proyecto personal que surgió de una pequeña inspiración que tuve a raíz de, bueno, pues, youtubers e influencers que ahora mismo están haciendo lo mismo por internet. Yo realmente no he inventado la rueda con este proyecto, pero surgió básicamente para, bueno, pues para darme un poquito más a conocer en ese sentido, porque esta es una profesión en la que si no haces nada, claro. Es como si tuvieses muerto, es como si no existieras. Tienes que ser visible. Sí, y es una profesión en la que no siempre estás trabajando y bueno, pues hay que mantenerse activo de alguna forma. Claro. Pero ¿cómo fue ese día en el que decides ponerte un estropajo en la cabeza, como vemos en las imágenes, ahí las estamos viendo, oy, un batín de tu casa y decides hacer personajes muy costumbristas, de una España muy cañí? De una España, sí señor, de lo que viene siendo la España profunda, sí. ¿Verdad? Sí señor, sí señor. Pero también tengo una cosa, porque claro, un actor siempre tiene que hacer diferentes personajes. Sí. Y justamente en esta obra sois 2 actores, si no me equivoco. Sí, señor. Y que hacéis 8 personajes. Somos 2 actores. ¿Cómo lo repartís? Vale, esto lo voy a comentar muy brevemente, ¿no? Somos 4 actores, en realidad. Somos Miquel Brasó, Josep Guerra, Albert Farré y yo. Ajá. Somos 4, nos vamos repartiendo las actuaciones cada vez que uno puede o bueno, de manera conveniente, o sea, para cada uno. Hay diferentes funciones que os las repartís. Las funciones son las mismas, es el mismo guión, pero solamente somos 2 actores en el escenario interpretando en total 8 personajes. Madre de Dios. Exacto. ¿Y cómo es estudiarse tantos personajes? Por eso, ¿no? Estudiarse los guiones de los 8. Simplemente de los... Bueno, de los 4, porque supongo que serán... Los estudias y punto. Bueno, los estudias y punto. Al final es lo que te toca hacer. Es la primera vez que me tocaba a mí personalmente interpretar 4 personajes seguidos en 1 hora y 10 de obra. Pero bueno, tuvimos suerte de que hicimos, bueno, 8 semanas de preparación, que fueron 2 meses de ensayos. Estudiar mucho, ensayar mucho y darle muchísimas vueltas con el director, con Robert Chacón, y luego ya a partir de... ¿Y hay algún momento que dices, ostras, no me acuerdo lo que iba a decir, si era de este personaje o te machacas tanto en el estudio que...? Por suerte suele ser la segunda opción, te machacas tanto en ensayando que al final lo tienes tan mascado y tan ejecutado que ya sale solo en directo. Claro. ¿Por qué tenemos que ir a veros? A ver, explícanos por qué nos tienes que convencer para ir a veros y no quedarnos en casa. Bueno, pues porque es teatro, es comedia, la gente se lo está pasando muy bien. Está, bueno, a las pruebas me remito, estamos teniendo muy buenas reseñas en Atrápalo.
Y bueno, eso, a la gente le está gustando lo que viene siendo la recepción de la obra. Tenemos un buen elenco, tenemos una buena dirección. Tenemos también a Joaquín Mundó, que es un excelente guionista y bueno, la verdad es que tiene muy, muy buen repertorio de obras. Y además podéis venir a ver esta y tres más que... Sí. Exacto, porque Joaquín Mundó... En Marat, si lo cuentas, te mato, que... y Oficinats, que también está ayer ahí. Ayer fue que tuvimos Oficinats. Sí, Elena. Ayer, sí. Es que yo cuando tenemos Navidad, ya no sé qué día... No, pero sí que es cierto que Joaquín Mundó es un autor que escribe mucho. Sí, 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 sí. ¿No? No para de crear... Sí, no para de crear y además se ve muchísimo que tiene un talento para la comedia espectacular. Y cuando se me presentó a mí la oportunidad de hacer una de sus obras, ni me lo pensé. Comedia, pero mezclado con intriga. Me gusta mucho también el misterio. Esa es la gracia, porque es lo que decía al comienzo. Tú no sabes por dónde se van a suceder lo que viene siendo las historias que suceden en Esto no es lo que parece. Y siempre ese misterio se toca con el toque de humor. El elemento principal es la comedia. Y a partir de ahí vamos construyendo ese misterio que sucede entre las cuatro historias. Oye, una cosa, al principio de las obras siempre se avisa de que los móviles se apaguen y tal. Sí, señor. ¿Todavía hay alguien que meta la pata? Sí, 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 sí. Todavía hay gente que mete la pata. No entiendo. Sí, nos pasó en una función a mí y a Josep Guerra en noviembre, que estábamos actuando. Y cuando empieza la obra, antes de comenzar la función, tenemos al maravilloso Óscar Barberán, que voz de Toy Story, Woody de Toy Story. Sí, es muy amigo de mi hermano. Keanu Reeves en Matrix también. Sí, es muy amigo de mi hermano. Bueno, ahora me ha salido eso. Tenemos a Óscar Barberán. Que también está. Es nuestro speaker. Entonces, antes de comenzar la función... Pues dale recuerdos a mi hermano. Bueno, no lo conozco. No, ¡es mi hermano! Bueno, tenemos... Sí, que la panadera me ha dicho que quiere recuerdo del hermano de la hermana del... Es el de la... Sí, es maravilloso. Tiene una voz... Tiene una voz espectacular. Y lo tenemos como speaker en la obra. Claro. Y siempre, antes de empezar la función, él recuerda, siempre es como nuestro pequeño maestro de ceremonias. Ah, lo del móvil, claro. Que apaguen los móviles, porque si no, nuestros actores... Y el tema del caramelo y tal, ¿sigue siendo actual? El tema de la abuela con el caramelillo que tarda 2 horas en... O la que se ríe más alto de lo normal. Abuela con caramelo, no sé, pero abuelas que se ríen... Sí, pero, ahí siempre hay aquella. Que lo comenta todo. Que no es señora mayor. No, ajá. Es de unos 40, 50, ya. Entre 40 y 50, que quiere destacar como público. Entonces siempre es el... ¡Oh! Y empieza a chillar. ¿Verdad? A chillar, a comentar. Sí. Mira lo que está haciendo. Yo he llegado a pensar que a lo mejor el mismo teatro la ponía. Ya, puede ser, ¿no? Vosotros no tenéis figurantes en el público. No os hacen falta. A mí no me han dicho nada de eso. No. A mí no me han dicho nada de eso, pero sí, siempre... Siempre pasa que está el típico espectador que a lo mejor está hablando con el otro. Ay, claro. Yo sabía que iba a pasar esto. ¿Os distrae eso? No nos distrae, porque al fin y al cabo estamos preparados para que eso pase. Y esto suele pasar mucho en stand-up comedy, ¿no? La figura del heckler, que siempre se cree más gracioso que el cómico, está hablando todo el rato, incluso te puede fastidiar la actuación. Pero en teatro es raro que pase. Y si pasa, pues nosotros ni caso y seguimos trabajando. Claro, seguís, ¿no? ¿Podríamos decir que la improvisación es lo que más os caracteriza en esta obra o no? A ratos, porque cada uno de los actores tiene una manera de hacer, tiene su propia esencia. Y bueno, tenemos actores que crean en base al texto y de ahí sacan cosas maravillosas. Y otros que suelen jugar un poquito más allá y a lo mejor tienes el texto tan mecanizado que luego pues, se te pueden ocurrir cosas más allá de él. Y las puedes soltar y pueden funcionar. Y si funcionan, pues las puedes dejar. Y si no funcionan, pues descartadas. Descartadas, claro. Totalmente. Te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros. Mucha suerte en esta obra. No todo es lo que parece. No todo es lo que parece. Que en la vida es todo lo que parece. Que esto también podría ser un poco... A raíz también podemos hilarlo con la rareza. También. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, la rareza es un elemento esencial de esta obra. Claro, así, claro. Por ya eso. Lo iréis viendo. ¿Tú te sientes muy raro a veces? La rareza. Yo me siento raro incluso fuera del escenario.
Claro. O sea, pues venga, nos vemos en la sala off. ¿Qué días y a qué hora? ¿Qué días? Domingos de enero y febrero. De momento estamos hasta el 25 de febrero. Domingos, sí, a las 7:30. Sí. En la off Barcelona, carrer Nàpols 305. Perfecto, ahí estaremos. Gracias. Un abrazo. Muchísimas muy grande, Cristian. Saldrás aquí.